Hola, me llamo Juan Carlos Paz Ochoa y junto a Giancarlo Díaz y Juan Felipe Borja realizamos la revisión del cumplimiento de algunas de las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Pasto, Pasto de la Gran Capital 2020-2024, y encontramos algunos hallazgos importantes. En primer lugar, la existencia de metas en cada una de las dimensiones que integran este Plan de Desarrollo orientadas a paliar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, el buen cumplimiento de las metas orientadas a los temas de seguridad y soberanía alimentaria y medio ambiente, en especial lo relativo a la contaminación del aire. Y también unos avances importantes en las metas de transporte y movilidad y de seguridad ciudadana y convivencia. Sin embargo, es importante revisar el cumplimiento de las metas de la construcción de acueductos rurales y también de el giro de subsidios de vivienda en los programas nuevos de la administración del municipio. Finalmente, consideramos como algo muy positivo la construcción de dotación para diferentes grupos etarios, como lo son los jóvenes y también los adultos mayores, y también, por supuesto, para la atención de desastres. ¿Qué?